7 y 20 de la mañana, 14 de julio, llegando a un pequeño municipio en la provincia de Soria, concretamente la comarca de las Tierras del Burgo, Castillejo de Robledo, un pueblecito que tan solo cuenta con 136 habitantes. En él se celebran las mayores y más importantes competiciones de caza de nuestro país, y hoy, concretamente, Castillejo de Robledo será testigo de la final del Campeonato Mundial de Recorridos de Caza. Todo comenzó hace 100 años, cuando se organizó el primer Congreso Nacional de Cazadores y Pescadores, dando lugar posteriormente a la Federación de todas las Sociedades de Cazadores y Pescadores de España. Nos encontramos ya en las instalaciones de la Real Federación Española de Caza, donde podemos comprobar cómo a primera hora de la mañana los competidores se preparan y se organizan para este gran día. La Real Federación Española de Caza cuenta desde los años 90 con el Centro Integral de Estudios y Prácticas Cinegéticas, situado en esta acogedora localidad soriana de Castillejo de Robledo. A tan solo hora y media de Madrid, la Real Federación tiene una sede que se ha convertido en el marco incomparable para desarrollar todas las actividades que esta federación tiene puestas en marcha. La federación posee unas instalaciones en Castillejo de Robledo con aulas académicas de trabajo y estudio. Armería, bar, enfermería, restaurante, buffet, almacenes y muchas otras cosas que hacen de este lugar el espacio ideal para el desarrollo de competiciones. Vemos como nuestros competidores ya se encuentran preparados para dirigirse a los campos de tiro, en los vehículos autorizados o en los autobuses que desde la propia federación los llevarán por los distintos campos donde han de competir.